Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar desarrollando los géneros del programa de acuerdo al orden que está en el documento que se les ha dado. Hemos avanzado el primero del género Staphylococcus. Ustedes deben hacer el género Micrococcus para comparar las diferencias o similitudes que haya. Ahora voy a avanzar un género denominado Streptococcus. Y el que ustedes van a complementar buscando su diferencia es el género Peptostreptococcus. Los cuatro géneros que ya prácticamente los estoy nombrando están dentro de aquellas bacterias denominadas intra y extracelulares facultativas. Como empezamos, vamos a ver cuando le cambiamos el nombre. Y hasta aquí son cocos aeróbicos particularmente gran positivos. Ya le estoy dando una idea. Coco los estafilococos, coco los micrococos, coco los estreptococos, coco los peptoestreptococos. Tiene una característica común ahí. Aeróbicos significa que crecen en presencia de oxígeno, pero estos son también anaeróbicos facultativos. Por lo tanto, deberían ser aeróbicos anaeróbicos facultativos. Pero les he dicho que se pone aeróbico si este es el medio de oxígeno en el que mejor crece. Con esa aclaración, vamos a ver el género Streptococcus. Aspectos generales de estos. Ustedes van a hacer la clasificación taxonómica de este género Streptococcus y van a ver ustedes que tiene también muchísimas especies, pero ustedes la van a copiar, van a hacer la lista de las patógenas y sepan que hay un número grande también de saprofíticas, a ver cuántos copian. Y de ahí les voy a ya señalar cuáles deberían subrayar que son más importantes en medicina veterinaria y tal vez algunos en medicina humana. Hay un grupo, por lo tanto, de especies patógenas y hay un grupo también importante de especies saprofíticas. Y estos términos ya lo conocen. ¿Qué características principales tienen estas bacterias de este género? Igual que los estafilococos y los micrococos, tienen características de producir procesos piogénicos. Pus, todo hasta aquí, pus y otras más que le vamos a añadir. Y además tiene la capacidad de sintetizar unas toxinas que también elaboran, parecidas a la de los estafilococos, que particularmente embolizan a los glóbulos rojos. Por lo tanto, tiene esa similitud también de producir estas enzimas que van a dañar a los glóbulos rojos, pero tienen nombres distintos, pero acción igual. Las estreptolisinas son esas particularmente importantes en este género, y vamos a ver que también el humano tiene sus complicaciones en las personas crónicas de esta enfermedad. Y otras, ya lo vamos a ver en su momento. A ver, veamos entonces las especies. Dentro de la clasificación taxonómica tienes que rellenar otra vez reino, división, bla bla bla, toda esta. Van a llegar a especies y van a copiar todas las que en ese libro encuentren o en ese documento. Y de ahí van conmigo a subrayar estas, las importantes. El estreptococo agalastiae, estreptococo discalastiae, Streptococcus uberis, Streptococcus equi, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus equisimilis, Streptococcus piógenes, Streptococcus zoepidermicus, Streptococcus suis, Streptococcus denominado enterococcus y otros. Ahí tenemos 10 especies que no deberíamos olvidarnos como agentes productores de enfermedades en los animales, en las distintas especies. Y en estafilococos habían varios también y mencionamos 3. Y les dije, resalten estos principales. De estos me debo acordar. Bueno, ya saben cuáles son las especies patógenas principales. Luego, hablábamos de que los estafilococos también producían un cierto tipo de hemólisis. Y le dije que los tipos de hemólisis se denominan alfa, beta y gamma, y que se podría ver en un medio de cultivo de agar sangre. Por lo tanto, los estafilococos, los micrococos, los estreptococos, los peptoestreptococos, de preferencia se van a sembrar en agar sangre. Y el agar sangre es un medio enriquecido, ya saben que lo contiene. Y ahora le dije ese día
de los estafilococos, que en este tema les iba a mostrar en una fotografía las distintas clases de hemólisis para que ustedes en un medio de cultivo, colonias sembradas, las puedan reconocer. Entonces aquí están una fotografía de aquella llamada hemólisis gamma o falsa hemólisis, es decir, colonias de bacterias que no producen destrucción de glóbulos rojos, no tiene esa enzima. Entonces ahí van a ver un medio de cultivo de agar sangre sembrado por agotamiento, y esas manchitas oscuras son las colonias de la bacteria esta, y vean que a su alrededor no ha pasado con nada, con el medio sigue de color rojo porque tiene glóbulos rojos intactos. Pues hay algunas bacterias que crecen en agar sangre como muchos estreptococos, sin producir ningún cambio en los glóbulos rojos, en el medio de cultivo que contiene glóbulos rojos. Ese, por ejemplo, son colonias de algunas bacterias que no producen hemólisis, llamadas falsa hemólisis, ausencia de hemólisis, o más conocido con el nombre de hemólisis gamma, falsa hemólisis. Así lo verán en el medio de cultivo. Aquí veamos otra clase de hemólisis, denominada alfa hemólisis. Alfa ya es una hemólisis parcial que se va a encontrar en el medio de cultivo de agar sangre de algunas bacterias que así son. Y ahí están las colonias de las bacterias, el puntito más oscurito que está al centro de ese halo blanco, de ese halo medio desteñido. Ese puntito es la colonia y a su alrededor había un cambio del medio de cultivo. Produce una zona más o menos de un color pardo verdoso alrededor de la colonia sembrada, y angosto, relativamente angosto. Si es así, son bacterias que producen ese tipo de hemólisis, alfa hemólisis. Y hay bacterias que lo vamos a nombrar seguramente más adelante, indicar de que si son gamma hemólisis, alfa hemólisis o beta hemólisis, y que sirve para poderlos ayudar en la identificación de la bacteria, y lo que es más, en conocer el grado de virulencia que estas tengan. La tercera clase de hemólisis, denominada hemólisis beta, es la hemólisis completa. Una colonia de bacterias crecidas en el mismo medio de agar sangre lo van a ver de este modo. Ahí está el puntito al centro, es la colonia de esa bacteria, y a su alrededor el agar sangre se ha despintado por completo, no hay glóbulos rojos, el medio está transparente, está blanco alrededor de la colonia sembrada y un halo bastante amplio. Si ustedes ven un medio de cultivo sembrado con una colonia cuyo halo de inhibición sea completo, como se muestra en la fotografía, ese tipo de bacteria produce unas enzimas que destruyen los glóbulos rojos y por lo tanto se denomina beta hemólisis o hemólisis completa. Los estafilococos aureus son así. Varios estreptococos de este grupo, como son muchos, varios son también beta hemolíticos y otros alfa hemolíticos. Vamos entonces a saber que no todos las especies de cada género van a ser iguales, se pueden ir distinguiendo de una u otra manera, ya de alguna manera general. Pero como son tantos los estreptococos, alguien lo tenía que ordenar, clasificarlos por alguna situación en grupos más pequeños. Y hay una clasificación de Lancenfield, el apellido de una señora llamada Rebecca Lancenfield. Esa señora hizo una agrupación de los estreptococos para agruparlo en grupos más pequeños que tengan algunas características comunes. Y lo vamos a denominar estos grupos. Aquí dice la clasificación basada en los procesos de precipitación de antígenos de la pared celular. Entonces, en la pared celular hay distintos tipos de antígenos formados por químicamente por peptidoglicanos. De un fragmento de proteínas peptidoglicana, y vamos a ver que esa estructura química era diferente antigénicamente. Y además, también les acabo de decir que habían unos estreptococos que son beta hemolíticos y otros que no son beta hemolíticos. Entonces, a esos beta hemolíticos, que son varios, los clasificó en 20 grupos.
y los denominó betamolíticos tipo A, B, C, D, hasta H, de ahí se saltó para la K y hasta la B. Si ustedes saben el abecedario de la A hasta la H y de la K hasta la B, son 20. Y a eso los denominó con las letras del alfabeto por algún motivo a los betamolíticos. Son muchos, entonces son 20, cuando menos, estreptococos de la lista, entre ellos de los 10 que les he dado, algunos son así, betamolíticos. En la clasificación tradicional de los estreptococos, como son bastantes, también se hizo de otra manera. No lo hizo esta doña Rebeca Lanza-Piel, pero ya estaba hecho, por lo tanto no había que buscarle. Y los denominó a los estreptococos hemolíticos, ya clasificados ya adelantadamente por doña Rebeca Lanza-Piel, en estos grupos que se han mencionado. Es el primer grupo de 20. El segundo grupo son los estreptococos viridans, aquellos que no están en los 20, fuera de los 20 de Lanza-Piel. Eso los denominó estreptococos viridans, los no incluidos. Y luego, aparte de esos dos primeros grupos, a uno solito lo sacó y le formó un solo grupo a él, los denominados enterococos. Y lo denominó doña Rebeca Lanza-Piel al grupo B, que no es que como separado dentro de la letra del abecedario. ¿Y qué son los enterococos? ¿Por qué aparte están? Van a saber ustedes que el hábitat y la ecología de los estreptococos son bacterias igual que los estafilococos, viven en el mismo sitio, en la mucosa y en la piel de los animales y del hombre. Pero estos enterococos, su nombre lo indica, entero significa intestino, viven en el interior del intestino de los animales y del hombre, produciendo por lo tanto otro tipo de problemas diferentes. Y por eso está aparte. Igual que este otro grupo de estreptococos, denominados lácticos, son aquellos que se encuentran dentro de la leche, lácticos. Y que varios de esos, de los anteriores y otros, que se los encontró naturalmente en la leche, como gente normal, los denominó en otro grupo aparte, enterococos lácticos. Entonces, miren ustedes lo costoso que fue para esta gente clasificarlos a ellos tanto por alguna característica común en estos cuatro grupos. Hay una fotografía electrónica que muestra más o menos la forma de estos cocos, y que pueden ver más o menos que intentan ordenarse en forma de cadenas, y por eso se denominan estreptococos. Ahí abajo una fotografía microscópica utilizando el objetivo de 100X, coloreado con GRAM. Ya lo ven teñidos de color violeta intenso, y vean que en ciertos lugares se ven cadenitas, 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 y uno tiene que ser muy experto, ¿cierto?, para hacer un buen frotis. El que yo vea la diferenciación entre estafilococos y estreptococos en el laboratorio, es básico el que ustedes hagan un buen frotis fijo y que hagan una buena tinción, y que sepan manejar el microscopio adecuadamente para que puedan distinguir un estreptococo de un estafilococo o de cualquier otra cosa. Mañana se van a inaugurar las prácticas, la primera práctica, y tiende a haber un frotis fijo, primero para que aprendan a hacer, para qué sirve hacer un frotis fijo, qué es lo que van a observar, y hacer un frotis fijo, perdón, un frotis húmedo para observar las bacterias como son, vivas, y un frotis fijo para teñirlas con los distintos métodos de tinción, entre ellos GRAM, que es la tinción más común. Y entonces van a ver al microscopio estos microorganismos ya muertos, teñidos, ya fijados, para que ustedes vayan reconociendo a los microorganismos in situ, en el laboratorio, en el microscopio, no en la fotografía que están en los atlas, que sin duda cabe ayudan a reconocerlo. Bueno, factores de virulencia, saben que ese es el ordenamiento que estamos siguiendo. ¿Qué factores de virulencia tiene este? Tienen antígenos capsulares, como que también lo hemos señalado en los estafilococos. Por lo tanto, hay estreptococos, no todos, pero los patógenos tienen cápsula. Y esos son los antígenos capsulares, que son factores de virulencia.
Por lo tanto, los encapsulados destruyen ácido hialurónico. Esa es la capacidad de su factor de virulencia. Y si destruye el ácido hialurónico, es fácil la penetración de estas a los tejidos del cuerpo del animal. Y tiene además una acción antigénica distinta que le permite diferenciarlo a estas bacterias de este género y entre sus especies. Y que además la cápsula dificulta a la fagocitosis propia de los macrófagos como células encargadas de fagocitar a cuerpos extraños. Eso hace la cápsula y por lo tanto es un factor de virulencia, aquellas que tengan. Los estreptococos que carecen de cápsula son de baja virulencia. Por lo tanto, si tienen cápsula, ya al principio dijimos, ya piensen que es una bacteria que hay que respetarla, que hay que darle distancia, es más virulenta que la que no tuviese. Y no por eso a las que no tengan hay que no darle importancia, también enferman. Estamos nomás viendo grados de virulencia. Segundo grupo de factores de virulencia es que estas bacterias también producen unos antígenos que se desprenden de la pared celular. ¿Cuáles son estos? Igual que los estafilococos también, de su pared celular, no solo poseen polipéptidos, que es la estructura química de la cual están formados, que son componentes de proteicos, sino también que tienen algunos carbohidratos en su composición, los que sirven para su identificación. Si la bacteria en su membrana celular, además de proteínas, polipéptidos, tiene algunos carbohidratos, los utilizamos como prueba bioquímica de identificación para saber de quién se trata. Es una añadidura más que podemos ayudarnos en ese proceso largo de identificación bacteriana. Y eso estamos haciendo, tratando de nombrar esas características que tiene. Hay también un grupo de antígenos formados estructuralmente de carbohidratos específicos del grupo. Entonces, de alguna manera algo especial tienen en la membrana celular formada de esta estructura química de carbohidratos que son específicos del grupo, por lo tanto son para ellos, son fáciles de identificar de este modo antigénicamente. Hay otro grupo de antígenos comunes formado de proteínas, que es la otra parte del componente de la estructura, y estas proteínas se las denomina proteína M y proteínas R y proteínas T. No vamos a entrar en este detalle, pero sepan que a través de esos antígenos presentes en la pared celular, formados por carbohidratos o formados por polipéptidos, se pueden identificar las cepas de estreptococo más fácilmente que a través de pruebas bioquímicas. Esa es la razón un poco de señalar esta parte de los antígenos presentes en la pared celular. Seguimos con los factores de virulencia. Además tiene como tercer grupo unos factores extracelulares. Y los estafilococos también tenían unos factores extracelulares. Estos en particular sintetizan varias enzimas tóxicas para los animales. Y los estafilococos también varias. Ustedes recuerdan que los estafilococos producían unas enzimas que dañaban los glóbulos rojos, que dañaban los glóbulos blancos, que dañaban al fibrinógeno. Pues esas mismas tienen, pero con otros nombres. Por ejemplo, aquí se llaman estreptolisinas, que tienen acción sobre los mismos glóbulos rojos, y la hemoglobina, que es un factor de transporte de oxígeno que está presente en los glóbulos rojos de la sangre. Entonces, el mismo daño, pero con otro nombre, estreptolisina. Allá se llamaba hemolisinas. Las estreptoquinasas, otra enzima, interviene sobre el fibrinógeno. Y en estafilococo se llamaba fibrinolisina. Ahora, estreptoquinasa actúa sobre el mismo componente de la coagulación sanguínea, el fibrinógeno. Por lo tanto, la coagulación no se va a dar. La estreptodornasa actúa sobre los coágulos destruyéndolo. En estafilococo se llamaba coagulasa, si recuerdan ustedes. Por lo tanto, el hecho es ese, ir comparando cada subtítulo de un género ya conocido con el que ahora estamos conociendo y ver en qué se parece o en qué se distingue de los distintos puntos de vista. La hialuronidasa destruye el ácido hialurónico y también había lo mismo en estafilococo. Esas enzimas son también factores de virulencia que estos estreptococos tienen. Hábitat. ¿Recuerdan
El hábitat de los estafilococos era piel y mucosa de los animales y del hombre. Pues aquí lo mismo. La mayoría de los estafilococos viven en forma natural sobre la piel y sobre la mucosa de los animales y del hombre. El mismo hábitat. Entonces, no solamente hay una bacteria, un género bacteriano en la piel y en la mucosa. Hay varios, se los dije. Y ya estamos aquí mencionando dos géneros, tres, cuatro géneros, porque los cuatro viven en el mismo lugar. Ustedes van a ir viendo similitudes y van a ir notando también alguna diferencia. Pero sin embargo, dentro de los tantos estreptococos hay uno que lo hemos denominado enterococo. Ese tiene otro hábitat, no vive en la piel y en la mucosa. Ese vive en el intestino de los animales y del hombre. Tiene otro hábitat. Entonces siempre va a haber excepciones a alguna cosa, como en el presente. Y también estos otros, los denominados estreptococos lácticos, viven en la leche y en sus derivados de la leche. Si se han dado cuenta ustedes, hay partes de los nombres con el nombre de enterococo y otros con S, estreptococos lácticos, que lo escriban con estreptococos con inicial S o estreptococos con la inicial S o E, ya eso no tiene mayor importancia, se puede escribir de uno u otro modo después. Características celulares. ¿De qué forma son estas bacterias? Idénticas a las anteriores. Por eso denominaban estafilococos, micrococos, ahora estreptococos, peptoestreptococos. La terminación coco significa forma esférica. Agrupación sí va a cambiar. Los estreptococos, como su nombre indica, se agrupan en forma de cadenas, cortas o largas, pero en cadena. Habrá que distinguir entre una forma de racimo y ahora una forma de cadena. Movimiento. La mayoría de los estreptococos carecen, casi todos, por decir, de flagelos, por lo tanto son átricas. Menos los enterococos que son móviles. Entonces, mire, hay una excepción al total de especies, que alguno será diferente a la presencia o ausencia de este flagelo. Le hacemos la tinción, como ustedes van a ver ya mañana, a la tinción de Gram, y la tinción de Gram sirve para clasificar en dos grandes grupos, los Gram positivos y los Gram negativos. Van a ser igual que los estafilococos, se van a teñir también de color violeta, por lo tanto son Gram positivos. Cápsula. La mayor, algunos tienen y otros no tienen. Estafilococos también, algunos tenían, otros no tenían. Y hay una fotografía de un estreptococo en forma de cadenitas que se ve un poco mejor. Características de cultivo. También hemos dicho lo mismo en el anterior género. La necesidad de oxígeno, idéntico a estafilococos. Son bacterias aeróbicas, anaeróbicas, facultativas. Pero hemos dicho que mejor crecen en presencia de oxígeno, por lo tanto en aerobiosis. Requerimiento de medio cultivo. Ya saben, ¿en qué medio de cultivo sembramos el estafilococo? En agar sangre. Por lo tanto, aquí también el medio de elección, el medio más adecuado para sembrar, son los en este medio de agar sangre. Los micrococos, los estafilococos, los petotetococos, los estreptococos y otros, vamos siempre mayormente a nombrar el agar sangre como el mejor medio en la gran mayoría de las bacterias. Tiempo de crecimiento, el mismo de los estafilococos. Si recuerdan, 24-48 horas. Ya yo no voy a decir, estamos en los primeros, ya no voy a decir, yo digo, como eran tales, y se supone que ustedes ya están leyendo, están manejando, ya lo saben los pocos que tenemos, pero se van a ir sumando, y si vamos a sumar a más de 40, entonces la cosa se complica, si no voy leyendo permanentemente. El tiempo de hemólisis, el tipo de hemólisis, hay como los estafilococos, uno que son beta hemolíticos y otro que son alfa hemolíticos. Aquí también hay gran cantidad de estreptococos beta hemolíticos y otro que no son alfa hemolíticas. Entonces aquí no se puede generalizar. Por ejemplo, el estreptococos piógenes es una bacteria beta hemolítica, por lo que se ve, un halo amplio, como se lo he mostrado en las diapositivas anteriores. Características morfológicas de la colonia. Está con un punto, un signo de interrogación,
para que ustedes hagan, ya saben que esa es tarea de ustedes, buscar una fotografía de Adal Sangre, que estamos insistiendo tanto en este medio hasta el momento, y puedan nombrar algunas colonias de estreptococos, particularmente de los beta hemolíticos, y describirla cómo son, de qué tamaño, cómo son sus bordes, su perfil, su color, su aspecto, su olor, de repente. Entonces eso es tarea de ustedes, ponen la placa con las colonias y las describen al ladito como son. Luego están las características bioquímicas. Ya dije que en las características bioquímicas, en todos los textos van a encontrar que están completas, están indicadas muchas más, y no es el momento para ustedes de que nos compliquemos la vida. Solamente nombren, dije, dos características bioquímicas básicas, y que las otras, cuando ya estemos familiarizados de lo que se trata, podamos ya nombrar las demás pruebas bioquímicas complementarias. Entonces vamos a nombrar las dos primeras, el metabolismo doble. ¿Por qué decimos doble? Porque es una bacteria aeróbica, anaeróbica, facultativa. Y si algún texto encuentran con que es una bacteria que tiene metabolismo respiratorio, no se hagan lío, está bien también, porque el principal medio donde se lo siembra es en aerobiosis, por eso dirá simplemente respiratorio, pero lo correcto es doble. Catalasa, la prueba catalasa hemos dicho que va a estar siempre indicada en los microorganismos, no importando su forma, que sean gran positivos. Y va a ser o catalasa positivo o va a ser o catalasa negativa, y en el presente caso son catalasa negativa. Y los estafilococos fueron catalasa positivo. Entonces ya hay una diferencia en la prueba bioquímica, y de ahí en adelante habrá muchas más. Bien, revisión de enfermedades. Vamos a ver, así también como lo hemos hecho con estafilococos, mencionar lo que producen. Y sepan que los estreptococos, al igual que los estafilococos, tienen una importancia clínica, es decir, enferman a las diferentes especies animales con uno u otro problema patológico, y es bueno de saber que estas bacterias son importantes en el veterinario para conocerlas como productores de enfermedades. Va a producir un sinnúmero de infecciones estreptococósicas primarias y de repente también secundarias. Son también bacterias biogénicas que van a producir pus en cualquier órgano donde se localicen y se multipliquen. Van a producir complicaciones inmunológicas. Significa que la presencia de esta enfermedad y sus consecuencias que acarrea pueden los animales producir complicaciones inmunológicas de baja de defensas a las enfermedades. Pueden producir también mastitis como las anteriores, como los estafilococos, aureus, y aquí ya voy a mencionarle un cuadro cuáles especies de estreptococos producen mayormente mastitis. Uno de los estreptococos, de las tantas especies que están en la lista, producen una enfermedad exclusiva en los caballos, la papera equina, que la tenemos en nuestro departamento, no tanto como antes, pero en las zonas tropicales es donde esta enfermedad mayormente se ve. La papera equina tiene varios nombres, y bueno, ya en el sexto semestre, o si alguien quiere leer algo sobre la papera equina, el agente etiológico es este estreptococos X, productor de la papera equina. Va a producir un sinnúmero de artritis por sí en cerdos. Van a ver que los cerdos son muy, muy propensos a enfermarse de abscesos en las articulaciones. Por lo tanto, y no solamente los cerdos, digo particularmente los cerdos, pero cualquier otra especie también. Son muy apetecidos, por lo tanto el absceso que se produce en articulaciones, el agente primario más frecuente son los estreptococos, algunas especies de estreptococos. Muchas infecciones en los animales domésticos, en todos, una u otra cosa diferente, pero producida por esta bacteria. Linfadenitis cervical porcina, el término linfadenitis se refiere a la lesión producida en los ganglios linfáticos cervicales del cuello de los cerdos, y esa enfermedad se llama linfadenitis cervical porcina. Y 9, infecciones neotomales en potros y en cualquier animal, pero el más susceptible son los potros recién nacidos.
neonato que puede infestarse con alguna de las especies de estreptococos y producir en estos potrillos recién nacidos un problema infeccioso. 10. Infecciones por enterococos. Los enterococos, aquellos que viven en el intestino, pueden las personas, los humanos o los animales consumir alimentos con estas y producir problemas de intoxicación alimentaria, al igual que los estafilococos aureus. Bueno, hay muchas cosas que pueden producir los estreptococos ya en los animales y en el hombre. Aquí hay un cuadrito, resumen, de las diferentes especies animales, qué es lo que causa en cada especie de estreptococo, en cada especie animal señalada. Aquí a la izquierda están señaladas las especies de estreptococo, ahí está la lista de estreptococo, agalactiadis, galactiadis, X, Ximilis, Neumoniae, Piógenes, Suis, Uberis, Zoepidermicus, Enterococo y otros. Si saben que están, esa la hemos nombrado. El hospedador, es decir, y normalmente quién, no único, no es único, no es exclusivo, pero normalmente quién es más frecuente que yo pueda encontrar esa especie de estreptococos en los bovinos, por ejemplo, el estreptococos agalactiae, disgalactiae y uberis más abajo son productores de mastitis. Entonces estreptococos, tres especies de estreptococos y una especie de estafilococos, ya vamos llenando dos géneros y cinco especies, cuatro especies de estrepto y de estafilo productores de mastitis. El estreptococos equi, papera equina, solamente a los equinos, ya lo dije. Estreptococos eximilis puede afectar a los cerdos y a cualquier otro animal doméstico produciendo artritis, se dijo. El estreptococos neumoniae al hombre, produciendo neumonías. El estreptococos piógenes a animales domésticos y al hombre, produciendo la fiebre reumática. La fiebre reumática es el origen de la fiebre reumática posterior a después de mucho tiempo, es que ese individuo padeció de estreptococos, de una infección producida por estreptococos piógenes. Normalmente ocurre en la amigdalitis producida por este principal género y especie bacteriana. Mal curada termina en una fiebre reumática. Estreptococos suis al cerdo, la linfadenitis cervical se dijo. Estreptococos uberis, la mastitis en los bovinos, y no solamente en los bovinos, porque puede haber mastitis de las mismas especies en otras hembras domésticas distintas. El estreptococos epidérmico en equinos, infecciones neotomales en el recién nacido, particularmente de origen respiratorio y genital. Los enterococos en los animales domésticos, cualquiera, endocarditis valvular al final, y otras especies, procesos superativos, los que hemos dicho que forman pus en cualquier especie animal, incluyendo el hombre. Entonces ese cuadrito ya como es para como que enlazarlo a los estreptococos en su conocimiento de la especie y del huésped, para ahí ya desarrollar las enfermedades infecciosas producidas por ellos, para que nos encontremos los elementos. Por lo tanto, vean ustedes la importancia que tiene ir desarrollando cada una de las especies y además ir haciendo ya las comparaciones si son iguales, si son diferentes, para ir reconociéndolo de una u otra manera, por su hábitat, por su clasificación taxonómica, por sus características de virulencia, factores, por sus características morfológicas, culturales, de resistencia, bioquímicas y qué enfermedades produce. Cada uno de sus subtítulos están siendo tomados en cuenta en el desarrollo y vayan recordando el primero, luego el segundo, lo comparan, lo distinguen y luego con el tercero, cuarto, y vamos a tener al final la capacidad de comparar y distinguir entre los 40 y tantos que vamos a llegar a desarrollar. Muchas gracias.